Muy buenos días, amigos televidentes de Canal 13. Nosotros estamos ubicados este día en el Museo Nacional. Estamos celebrando el 73 aniversario de la abolición del ejército, sin duda alguna, un hecho que nos ha marcado a nivel internacional por esa historia pacífica de nuestro país desde aquel 1 de diciembre de 1948, cuando el presidente José Figueres Ferrer dio esa orden por medio del decreto 763. Esto es importante debido a que el día de hoy hay muchas personas reunidas acá, tanto autoridades de gobierno como también veteranos de la guerra del 48, que estarán pues en este acto protocolario que está a punto de iniciar la mañana de este jueves. Nosotros pues ya podemos observar acá que tenemos a las personas pues ya listas y atentas para el inicio de esta gran celebración, que sin duda alguna es bastante importante para todos los costarricenses. Algunos datos importantes son que la abolición del ejército queda consagrada en el artículo 12 de la actual constitución política, aprobada el 7 de noviembre de 1900. 49. También importante comentar que en este sitio donde nos encontramos nosotros se dio el acto simbólico donde el presidente José Figueres golpeó una muralla del antiguo cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional, como símbolo de la destrucción de la estructura militar. Son 73 años, como les decíamos, de esta celebración, pero son 2 años donde ya tenemos celebrando la abolición del ejército oficialmente como día feriado. Sin embargo, este año se celebró el 29 de noviembre, unos días antes, debido a la situación que se ha presentado por la pandemia. Importante, les decíamos, el decreto 749 fue el que suprime el ejército de manera permanente. Y aquí ya estamos a punto de iniciar. En cualquier momento estará ingresando el presidente de la República, Carlos Alvarado. En ese momento iniciamos. Nos dejamos con el acto protocolario. Muchas gracias a todos. Pueden ocupar sus espacios. Doscientos años de historia viva nos han reunido a lo largo de este 2021 para celebrar los hitos históricos que marcaron nuestra identidad nacional. El día de hoy no es la excepción. Hace 73 años, esta hermosa tierra le declaró la paz al mundo. Hace 73 años callamos las armas y subimos nuestras voces en diálogo. Hace 73 años esta pequeña nación impulsa el progreso social equitativo y solidario sobre cualquier armamento. Hace 73 años un grupo de mujeres y hombres visionarios lograron cambiar las armas por violines. Damas y caballeros, les saludamos esta mañana desde nuestro hermoso Museo Nacional, en la que conmemoramos 73 años de la abolición del ejército en Costa Rica. Nos acompañan en este acto el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, la señora primera dama, doña Claudia Dobles Camargo, el señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz, los señores vicepresidentes de la República, doña Epsi Campbell y don Marvin Rodríguez, señoras y señores ministros, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, señoras y señores diputados, señoras y señores excombatientes, invitados especiales. Un saludo especial para todos los que siguen esta transmisión por las diferentes plataformas digitales, redes sociales, así como el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART Costa Rica Medios. Les solicito, por favor, ponerse en pie. Escucharemos las notas del Himno Nacional de Costa Rica. Nos acompañará la Banda Sinfónica Juvenil del Instituto Nacional de la Música a cargo del maestro Alejandro Acuña Moreira. En cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, solicito a los presentes
presentes abstenerse de entonar el himno nacional. Muchas gracias a todas y todos. Pueden ocupar sus espacios. Para dar inicio con esta conmemoración, escucharemos en el uso de la palabra a la señora Silvi Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud. Muy buenos días para todos y todas. Estimado señor presidente Carlos Alvarado, querida primera dama Claudia Dobles, diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, magistrada presidente ahí del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, señor Marvin Rodríguez, señora Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República, señor Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente, queridos colegas ministros y ministras, excelentísimos señores embajadores acreditados en el gobierno, amigos y amigas que son de este país, diputados, jefes de fracción y diputadas, jefas de fracción, señores excombatientes, acompañantes y a todos los que nos siguen hoy. No hay mejor encuadre que este año de 2021 para recordar que el 1 de diciembre nos convoca a dos celebraciones hito de nuestra historia. El Pacto de Concordia, Pacto Social Fundamental Interino, que fuera nuestra primera constitución provisional generada por la Junta de Legados de los Pueblos a través de la comisión de 7 miembros a la que solicitó la redacción de este primer plan de gobierno provisional que tras la firma del Acta de Independencia nos acompañara como acuerdo hasta 1823, la abolición del ejército, decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, ilustrada de modo emblemático por la conversión de lo que es este espacio, un cuartel militar, en una institución cultural, nada menos que nuestro Museo Nacional de Costa Rica, casa de nuestra memoria como sociedad y como entorno a través de la historia natural. Tanto ese acuerdo de concordia, con el poder que tiene esa palabra, como este espacio cuartel convertido en casa de la memoria compartida, del conocimiento sobre nuestra historia, como la abolición del ejército los vincula, la apuesta y la oportunidad que distintas generaciones decidieron darse y darnos, a quienes les sucedemos, de construir nuestra convivencia a partir de valores civilistas, de diálogo y de la confianza en una institucionalidad que consolidamos paulatinamente como un Estado social de derecho. Nos dejaron el encargo de dirimir nuestros asuntos dentro de la diversidad, del pluralismo, no por la fuerza, sino por las ideas, y no solo las ideas, la empatía,
el sentido colectivo, la solidaridad, el afecto. Como explican nuestros expertos historiadores y científicos sociales que a lo largo de este año han publicado, compartido, socializado su conocimiento con especial generosidad y amplitud, es oportunidad, esa apuesta que hicimos y que además se reiteró con más de 650 actividades en que este año instituciones, empresas, organizaciones, academia, embajadas acompañaron el plan, el programa de conmemoración del Bicentenario. Esa sabiduría es producto de un proceso que hoy llamaríamos de iteración. Es hija de la experiencia de procesos en los que aprendimos desde los previos a la independencia, incluso en nuestra historia antigua y de los que hoy sabemos cada vez más gracias al empeño y a la reivindicación de reconocernos en nuestra diversidad, a la Junta de los Legados, las Juntas Superiores Gubernativas, nuestro trayecto por las propuestas integracionistas, hasta llegar finalmente a nuestro Estado y la construcción de su propia institucionalidad. Todos los valores que derivamos de esa historia con los distintos acentos y señalamientos que se hacen según quien la recuenta, no son absolutos o piezas que podemos dar por sentadas. Son como nuestro entorno natural, como nuestros bosques, o los cultivamos, los cuidamos de manera recurrente, resignificada a cada tiempo, a cada generación, en la vida cotidiana, en cada uno de nuestros espacios compartidos, o se deterioran en la relación y el poder que les damos. Se desactualizan, creemos, se disuelven en el olvido. O elegimos ser capaces de apostar cada vez y de nuevo a esa construcción de lo común, a cuidarnos, a respetarnos, a reconocernos y cada vez más, o no. Yo siempre digo, ahí no hay opción media. O decidimos cuidar o deterioramos lo que nos ampara. Por eso es tan importante que en un día como este, en un año como este, el recuento de los hechos no esté solo, sino que esté en el centro de la conciencia, que los valores no pueden ser solo letra y que han de entrenarse sistemáticamente de modo significativo para las mayorías. Símbolos y discursos que no se parecen a la realidad o que se nos entregan en formas crípticas que no son accesibles, son como las promesas de amor no expresadas o no cumplidas. Terminan por generar distancia, dudas, y van rompiendo el compromiso. Y como nos han recordado estos años de prueba, como en los matrimonios, los mejores sentimientos y compromisos se ponen en juego en los momentos de mayor dificultad, como hicieron en su momento nuestros excombatientes, por ejemplo, cuando la dificultad nos tienda al sálvese quien pueda, lo inmediato, y en cambio somos capaces de construir para lo que perdura sobre lo común, lo compartido y lo que es mejor para el interés general. Por eso, a la par de la cronología de nuestros hechos, es importante esta capacidad de honrar la suma de eventos, de protagonistas, de visiones, de momentos que nos marcó. Es importante recordar que el patrimonio cultural, como expresa el concepto, es un activo de la patria, pero eso tampoco es una abstracción. Es el recurso con el que las personas nos construimos como individuos y como comunidad. Es ese humus fértil de nuestros apegos y compromisos, de nuestro tejido social, ese ecosistema de valores y afectos, de sentidos y narrativas que nos movilizan a desarrollar nuestra potencialidad como persona en el marco de una comunidad y a cuidar el entorno que nos lo permite y que debe ser movilizado desde la razón, desde la emoción y desde el hacer. Hoy estamos en esta materia, nuestra historia, nuestras identidades, nuestra memoria, la inclusión de nuestra diversidad, si nos comparamos con la conciencia ambiental, en etapas tempranas de materialización de nuestras preocupaciones. De los primeros parques en los 50, las menciones y la búsqueda de un sistema de parques cada vez más diverso en sus formas a cargo del Estado, a tener un sistema robusto de áreas de conservación, pasamos a la asunción de que sin fórmulas mixtas, cogestionando con la sociedad civil, impulsando la vinculación de lo privado, la articulación con lo local, la cooperación internacional, era imposible enfrentar los desafíos en toda su dimensión. Pasamos de forma muy pionera de creer que el desarrollo podía ser siendo a costa de la depredación. Los especialistas salieron de sus reductos
y de sus grupos de referencia a sensibilizar, a compartir, a educar, pero también a poner en valor el conocimiento local y tradicional, a que grupos cada vez más interdisciplinarios, más mixtos en la diversidad de nuestra sociedad, dieran cuenta ya no solo del qué debe preservarse, sino del cómo. En lo científico, pero también en los instrumentos financieros, en la regulación, en cómo generar aprovechamiento sostenible para dar verdadero sustento a nuestras comunidades a lo largo de todas las generaciones. El Bicentenario es un momento bisagra que recoge una serie de esfuerzos y nos deja con instrumentos indispensables para poner en la mira de forma definitiva y acelerar ese mismo salto en torno a nuestros recursos culturales y sociales. Tenemos hoy potentes instrumentos para la política territorial, conocimiento como no habíamos tenido y preocupación por nuestra diversidad e identidades. Y hablando de textos fundacionales, justamente al amparo de una constitución renovada en su compromiso a partir del cambio de su primer artículo. Una política de derechos culturales, lazos intersectoriales entre cultura, turismo, educación, política social, que tienen que ver con poner en el centro ese capital de valores y afectos compartidos. Voy a cerrar con un par de ideas. La primera, pensando en este paralelismo de los instrumentos, y traigo a colación esto porque sabemos todos lo presionados que estamos en el tiempo por tener respuestas colectivas ante los desafíos de este tiempo. Uno de los muchos hitos de la conciencia ambiental tiene que ver con su entendimiento de las cuentas nacionales. No solo con el aporte al PIB, sino con cómo vamos midiendo la depreciación o la recuperación de nuestros recursos naturales cada vez que generamos desarrollo. Si no hay suficiente consideración de ese impacto, no estamos haciendo un desarrollo sostenible que podamos legar a las próximas generaciones. Nos ha llevado esto a cómo generamos circuitos de economía circular, a la descarbonización, a una economía que pensamos ya regenerativa, a asumir con valentía los desafíos de la época que nos toca, que es esencialmente de transformación y de transformación radical en nuestra relación como personas, como comunidades y al entorno. Las narrativas con sus hitos reconocidos, pero también sus vacíos, tienen el mismo cariz. Determinan lo que pensamos y cómo pensamos sobre nosotros mismos y nuestras aspiraciones. Por eso, debemos apostar a lo mejor de nuestra historia. Hemos sabido ser un pueblo de cuido. En eso radican nuestros éxitos y posicionamiento. Es el cuido el que nos da la estatura que tenemos a nivel internacional. Es el cuido el que ha convertido este potente colibrí que somos en tamaño, en el poderoso referente que nos reconocen de resiliencia, de inspiración, de esperanza, de polinización de la vida, de certeza de que el trabajo y la capacidad y la paz nos abren caminos. Este bicentenario nos deja con enorme plataforma y también desafíos para hacerlos accesibles al desarrollo, potencial para la autoestima y el valor de todas las personas a las que pertenece. Cierro poniendo en valor dos caminos de futuro fundamentales para hacer el puente intergeneracional que urge hacer y para la reactivación económica. Las experiencias para la construcción de sentido y singularidad en el territorio. Y por supuesto uno puede enseguida pensar que eso tiene que ver con el turismo, y por supuesto que sí, pero uno invita a su casa teniendo que amar y reconocer su casa. Este es un encargo que de afuera en el espejo de quienes nos visitan y nuestro debe empoderarse. La puesta en valor de los muchos saberes, oficios, tradiciones que se han desarrollado a la par del desarrollo de nuestros territorios y comunidades. En días pasados tuvimos nuestra Expo Pyme, tendremos la feria hecho aquí, y menciono esos lugares donde vemos tan claro el producto, el talento y la creatividad de nuestra gente. Porque cada objeto, cada historia de vida, cada comunidad es como una criatura del bosque. Si lo acompañamos todo el día, nos da cabida aprender de todo el ecosistema, de nuestras raíces, migraciones, relación con el entorno y tanto más. Que estos espacios que se abren y quedan mejor cimentados, a partir de ahora vamos a tener muchos 200 años de celebración. Desde la anexión de Nicoya, cuando formulamos a San José como nuestra capital, todo lo que viene de ahora en más
cumple 200 años con la historia del país. Que esos espacios que se abren y quedan mejor cimentados sirvan cada vez más para inspirar y continuar esa conversación y esa construcción en todos los soportes y modos que hoy convocan la atención de todas nuestras generaciones. Que de la conversación familiar a lo digital, pasando por la escolaridad y lo que nos enseña el espacio urbano y todos los espacios donde estemos, que en cualquiera de esos lugares y plataformas de la convivencia tengamos presente que es exactamente eso lo que construimos, nuestra convivencia como comunidad. Que siga siendo esta de cuido, de respeto y, como tan claramente dice nuestro himno, de trabajo y de paz. Gracias. Este bicentenario, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer celebró la abolición con retahílas. El concurso Costa Rica es un país sin ejército convocó a personas retahileras nacionales a expresar su sentir en torno a este importante hecho histórico y a partir de tres temas: Costa Rica, un país sin ejército, construcción de la paz y recobrando la esperanza durante la conmemoración de los 200 años de independencia. Esta mañana contamos con uno de los ganadores de este concurso y por eso damos la bienvenida a la niña Miranda Zúñiga, quien fue la ganadora de este concurso en la categoría juvenil A con la retahíla Costa Rica, País de Paz, que escucharemos a continuación. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Un, dos, tres. Pégatelo un poquitito más. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muy honrada de poder estar aquí acompañándolos en este acto para conmemorar la abolición del ejército. Yo me llamo Miranda Zúñiga Rudín y les vengo a compartir una retahíla. Así que aquí les va. Espero que les guste. ¡Bomba! ¡Qué orgullo poderles decir que en mi país sin ejército podemos vivir! Que fue decisión de valientes que en el 48 se adoptó y que de esa fecha nosotros los ticos vivimos tranquilos por tan buena decisión. Porque en lugar de armas en nuestro hogar, un gran libro podemos encontrar, lo cual nos puede ayudar a convertirnos en un gran profesional. Y nosotros los niños en la escuela vivimos felices de vivir en paz, donde celebrando la independencia corremos con antorcha a la libertad. Tocamos nuestros tambores que nos hacen vibrar, alzamos nuestras banderas que gran orgullo nos da y cantamos el himno que demuestra nuestra identidad. Porque así somos los ticos, llenos de esperanza, carisma y paz, proclamando el pura vida con una buena sonrisa a quien nos quiera visitar y enseñándoles que se puede vivir en paz y que en este país chiquito, pero en vida internacional, construimos democracia con respeto y solidaridad. Que se puede ir sin ejército, ya que nada les va a pasar, porque un país unido es lo que construye paz. Y nosotros los niños desde chiquititos estamos agradecidos de todas las bendiciones que se nos dan. ¡Que viva Costa Rica, Piti! Muchas gracias. Miranda, no te vayas. Miranda, vení. Bueno, devuélvete nada más un momentito y te pones la mascarilla, ¿está bien? Y volvés a venir. De forma simbólica, a continuación, el señor presidente de la República y la señora primera dama le entregarán un obsequio que está ubicado acá a Miranda, dado que la premiación ya se había realizado días atrás.
Un fuerte aplauso entonces para Miranda Zúñiga, que fuera la ganadora de la categoría Juvenil A con su retahíla que acabamos de escuchar. Y un saludo también a Armando Castro Arredondo y a don Luis Ángel Ruiz Hernández, que fueran ganadores en las demás categorías. Muchas gracias a Miranda y el señor presidente y la primera dama pueden volver a sus espacios. Seguidamente y en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 36.301 MPC de noviembre del 2010, el presidente de la República otorgará la condecoración al mérito en la paz y la democracia. Nos presenta a la persona condecorada este año, el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. Señor Carlos Alvarado, presidente de la República, señora doña Claudia Dobles, primera dama de la República, señora Silvia Hernández, diputada presidente de la Asamblea Legislativa, señor Fernando Cruz, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, señora Eugenia Zamora, magistrada presidenta ahí del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, señora Epsi Calvin, primera vicepresidenta de la República, señores ministros, miembros de los supremos poderes, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el gobierno de la República, señoras, señores diputados, miembros, jefes de fracción, señores excombatientes y acompañantes, muy buenos días. Hace unos días, señor presidente de la República me llamó para informarme que había tomado la decisión de otorgar la condecoración al mérito en la paz y la democracia a la licenciada doña Elizabeth Odio Benito. Conocedor de la entrañable amistad de doña Elizabeth y yo, él me solicitó si hacía esta presentación esta mañana. Lo que hago con un agradecimiento enorme al señor presidente por haberme conferido esta posibilidad. Es que yo conocí a Elizabeth hace varias décadas. Nos unió la actividad política de aquellos tiempos. Y de ese encuentro, Elizabeth y yo nos enamoramos. Sí, nos enamoramos de la vida, del servicio público, de este país, de nuestra gente, de las comunidades, de la patria. Así es que pocas veces me he sentido tan honrado como hoy a honrar a Elizabeth Odio Benito, compañera, amiga, hermana, pero sobre todo un ser humano para quien nada humano le es ajeno.
En sus ojos brilla desde entonces su afán por la justicia, por la libertad, por el respeto a las personas y a los derechos humanos de todas y todos, sin distingos de ninguna especie. Elizabeth, a lo largo de su vida, ha tenido el mérito de demostrar que la vocación por la paz no es indiferencia ante la injusticia y que el compromiso con la democracia supone necesariamente un compromiso igual con la equidad. La paz no es conformismo con la situación, democracia no es estado de confort, son oportunidades para librar batallas por la protección de la naturaleza, de nuestro medio ambiente y especialmente por el derecho a una vida plena y digna. Así lo ha entendido y vivido doña Elizabeth. Abogada, profesora, ministra, vicepresidenta, embajadora, juez, pero por sobre todo una persona de talla universal, para quien no le ha resultado lejano ni ajenos los sufrimientos de millones de seres humanos en la antigua Yugoslavia o los sufrimientos de niños y mujeres en Latinoamérica o en los rincones de nuestros barrios. Elizabeth nació un 15 de septiembre. Yo creo que algo de esa fecha marcó su personalidad. Ha sido y es una mujer independiente, capaz de decir lo que piensa y enfrentar sus consecuencias, y capaz de ser quien es sin cortapisas, asumiéndose plenamente. Esa integridad es precisamente su mayor fortaleza. Le ha servido para denunciar las discriminaciones odiosas, para enfrentar las injusticias, para solidarizarse con el dolor humano, para administrar justicia con apego a los valores de la independencia, la sana crítica y la objetividad del juez, pero también con la sensibilidad de quien sabe que la humanidad es un complejo universo de contradicciones y errores junto a grandes ejemplos de generosidad y amor. Hoy, en nombre de quienes le conocemos y amamos, agradezco y reconozco el acierto del Gobierno de la República al otorgar la condecoración de mérito en la paz y en la democracia a doña Elizabeth Odio. Llega este reconocimiento en un momento en que Elizabeth cierra una etapa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para iniciar otras nuevas, porque es una de esas personas que luchan siempre, las incombustibles, las indispensables. Gracias, Elizabeth, por todo lo que has hecho hasta ahora y por todo lo que harás mañana en la paz y en la democracia, en la justicia y en el humanismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro, por presentarnos a la persona condecorada este año con la condecoración al mérito en la paz y la democracia. Le voy a solicitar, por favor, a doña Elizabeth, al señor presidente y a la señora primera dama pasar acá al frente, por favor, para que el señor presidente pueda, en conjunto con la señora primera dama, entregarle a doña Elizabeth la condecoración.
Doña Elizabeth, ¿desea usted darnos algunas palabras? Señor presidente de la República, señora primera dama, señores presidentes de los supremos poderes, señoras presidentas de los supremos poderes, señoras ministras y señores ministros, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, qué lindo es mencionar de esta manera a los integrantes y las integrantes de nuestros supremos poderes, porque eso indica e implica un enorme avance en la democracia y en la paz de este país. Me ha conmovido profundamente lo que mi querido amigo de tantas luchas, algunas de las que se puede hablar y otras de las que no se puede hablar, don Rodolfo Méndez ha compartido con ustedes. La vida pública, es decir, dedicarse al servicio público, depara grandes satisfacciones, depara también grandes dolores, pero sobre todo nos permite ofrecer lo mejor que tenemos al servicio de las y los hermanos de este país. Ahora que estamos cerrando el bicentenario de la democracia, con algunos lunares que hemos tenido, y que un día como hoy se abolió el ejército y se inauguró una nueva etapa de paz en nuestro país, me han preguntado muchas veces, ¿qué han aportado los derechos humanos a la historia nuestra en este bicentenario y a lo que sigue? Me ha dado la oportunidad de reflexionar. Después de 6 años de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que Costa Rica ha aportado a la paz y a la democracia a través de los derechos humanos. He señalado, y lo hago esta mañana, que en estos 200 años, si yo tengo que escoger hitos históricos, aportes al país que somos y al país que seguimos siendo y que seguiremos siendo, señalo la educación, señalo la institucionalidad constitucional, la justicia. Señalo fundamentalmente el haber enterrado las armas, la reforma social de los años 40, la creación de las instituciones que constituyen hoy el tejido social de este país, desde la seguridad, desde la salud, desde la educación. Y también lo que durante muchos años hemos venido haciendo para que el principio ético fundamental de los derechos humanos, de que todas y todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, se cumpla en este país. Para mí es una enorme satisfacción, ahora al terminar la presidencia de la Corte Interamericana, decirles, y lo seguiré diciendo, algo que muchas veces no se piensa, que muchas veces no se conoce, que de todas y todos los casos que he tratado en 6 años en la Corte, solo una vez Costa Rica fue el país acusado por violación de derechos humanos. Y tenía que ver con el sistema de justicia, precisamente. Eso es absolutamente increíble. Eso es absolutamente maravilloso. Que Costa Rica no sea un país al que se acusa hoy sí y mañana también a través de la Comisión Interamericana de violaciones fundamentales a los derechos humanos de mujeres, sobre todo de mujeres y de hombres. Eso tiene que llenarnos hoy que celebramos la abolición del ejército de un inmenso orgullo. Costa Rica ha venido aportándole al mundo
el ejemplo. Somos un país líder en el cumplimiento de los derechos humanos. En los derechos políticos, ese es otro hito que también cito mucho, cuando se les concede a las mujeres, no se nos concedió, cuando finalmente se nos reconoció que éramos iguales y que teníamos derecho a votar. Y que eso fue una lucha que desde los años 20 venían librando las mujeres. A través de la educación. Y que nunca cejaron hasta que finalmente en la Constitución del año 48 se nos incluyó como ciudadanas iguales a los ciudadanos. Eso es importantísimo. Por eso tenemos que seguir adelante con nuestros derechos políticos. Por eso tenemos que seguir adelante con nuestros derechos sociales. Por eso tenemos que seguir adelante por nuestra dignidad. Yo agradezco profundamente, señor presidente, señora primera dama, que ustedes me hayan otorgado esta medalla, que me honra, que honra a mi familia y que me hace sentirme siempre muy comprometida en la lucha por los valores de este país que amamos y seguiremos amando y al que seguiremos sirviendo. ¿Verdad, don Rodolfo? Seguiremos sirviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Elizabeth. A las autoridades pueden volver a sus espacios. Con ustedes, Gran Fantasía Sinfónica de Julio Fonseca, a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del Instituto Nacional de la Música. Thank you.
Aplauso para nuestra banda sinfónica juvenil del Instituto Nacional de la Música. Con el mensaje oficial en conmemoración de los 73 años de la abolición del ejército en Costa Rica, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muy buenos días a todos y a todas. Señora Claudia Dobles, primera dama de la República, señora Silvia Hernández, diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, señor Fernando Cruz, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, señora Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República, señor Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, altas autoridades de gobierno, señoras y señores ministros, señoras y señores diputados, excelentísimos señoras y señores embajadores acreditados ante el gobierno de la República, señores excombatientes y acompañantes, señora Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condecorada esta mañana, querida joven Miranda Zúñiga, quien nos deleitó con su retahíla, a las y los jóvenes de la Banda Sinfónica Juvenil del Instituto Nacional de la Música, a los jóvenes, chicos y chicas, tanto de los Scouts como de la Cruz Roja, amigas y amigos todos.
En el marco de los 200 años de nuestra vida independiente, nos corresponde este 1 de diciembre conmemorar uno de los hitos históricos centrales de la idiosincrasia de nuestro país, como lo es la abolición del ejército. 73 años de que Costa Rica vive sin fuerzas armadas. Yo pensé que con el paso del tiempo iba a languidecer el asombro que tiene uno como joven cuando una persona de otro país le pregunta: ¿y cómo es vivir sin un ejército? Y yo pensé que con el tiempo uno iba a acostumbrarse, y sin embargo aún hoy siendo presidente y cuando recibo esa pregunta, no me dejo de asombrar. Y es que la respuesta no deja de ser la misma o muy parecida, porque mi persona, como muchas personas de mi generación y como personas durante 73 años en nuestra tierra, no sabemos lo que es vivir con fuerzas armadas. Más bien, devolvemos la pregunta y consultamos: cuénteme usted más bien cómo es vivir con ejército, porque nosotros no sabemos eso. Ese aporte simbólico y fáctico de nuestra propia existencia en esa condición es un ejemplo de paz para el mundo. Nuestra propia existencia en esta condición es un contraejemplo a todo lo que la teoría convencional de la seguridad del Estado esgrime. Sin embargo, estamos aquí hoy. Y eso lo hacemos en varios campos. Y eso está en el centro de lo que representamos en nuestros 200 años. Es un gran honor que en este marco podamos rendir homenaje a una ciudadana distinguida como doña Elizabeth Odio, que tiene esa maravillosa cualidad de ser también maravillosamente irreverente, pero siempre dando el clavo con la verdad, diciendo la verdad como es y peleando por las cosas justas. Hablando muy claro. Costa Rica necesita hoy que hablemos muy claro. Me siento muy feliz de que se le esté dando este honor. También le agradezco mucho a don Rodolfo que haya hecho la presentación de doña Elizabeth, una de sus compañeras de luchas, que le ha dado mucho país en muchos campos, como ministra, como vicepresidenta, como jueza, como embajadora, en áreas que van desde los derechos humanos hasta el ambiente, los derechos de las mujeres, temas de la justicia. Es una obra muy fecunda que cubre muchos aspectos nacionales e internacionales. Y siempre manteniendo esa virtud de hablar claro y hablar por la justicia, aun cuando tiene que incomodar, porque la verdad tiende a tener esa cualidad de incomodar, de friccionar la contradicción. También tengo que decir que me siento orgulloso como costarricense del logro obtenido por nuestra diplomacia al haber impulsado y logrado materializar la candidatura de doña Nancy Hernández para que sea jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Compromiso que adquirimos no solo
para que fuera una mujer costarricense, sino para llevar más mujeres a este órgano. Porque creemos en la igualdad real entre hombres y mujeres y creemos que estos órganos deben ser órganos paritarios, internacionalmente y nacionalmente. Y es una lucha que debemos seguir dando. Costa Rica tiene la oportunidad de decirle al mundo con autoridad moral esas verdades que son incómodas pero ciertas. Verdades como que en los últimos 2 años el gasto militar en el mundo ha aumentado, según el Instituto de Estudios de la Paz de Estocolmo. Los últimos 2 años, en medio de la pandemia, la inversión militar en el mundo ha aumentado. Y la inversión nuclear ha aumentado. Cuando vemos que tenemos el riesgo del cambio climático sin pleno financiamiento, los objetivos de desarrollo sostenible sin pleno financiamiento, y en medio de una pandemia que golpea a todo el mundo. Y eso es una realidad incomodísima, pero es la verdad. Entonces, estamos gastando en armas de destrucción del planeta cuando el planeta ya solo lo estamos destruyendo sin usarlas. Ese es el tipo de cosas que puede decir Costa Rica gracias al legado de lo que hemos hecho. Y lo decimos con verdad y con convicción, buscando profundizar nuestros aciertos y corregir nuestros errores. Pero eso es absolutamente cierto. Y eso no solo ha pasado en el mundo o en países desarrollados, incluso en América Latina, ese aumento en gasto militar ha ocurrido. En una región que nos estamos empobreciendo o creciendo la desigualdad. El 1 de diciembre, que es una época o una fecha increíble por lo que representa tanto orgullo nacional, es el primer año que gracias a los diputados y diputadas conmemoramos con una celebración, con un día festivo, feriado asociado, que da la apertura a una época de esperanza como lo es diciembre y la Navidad. Y este, que es el último año en que me corresponde dar este mensaje como presidente de la República, creo que nos tenemos que inspirar en el ejemplo de personas como doña Elizabeth y tenemos que hablar claramente al país, con mucha claridad. Costa Rica estaba fundado, por lo menos en los últimos 73 años, como un Estado que cree en la solidaridad, que cree que el Estado tiene un rol para con todos las y los costarricenses. No es una sociedad liberal nada más de mercado. El Estado tiene que jugar un papel. Y lo ha jugado en educación, en salud, en justicia, lo ha jugado en las distintas dimensiones. Y de ahí viene nuestro desarrollo relativo. Entonces, hay unos que creen que hay que quitar muchos elementos del Estado y habemos otros que creemos que no. Habemos unos que creemos que el Estado juega un rol en hacer un poco más equitativa la sociedad. No igualitarismo, sino que cada quien tenga las oportunidades de desarrollarse. Pero la cancha no está nivelada. No todos los costarricenses empiezan del mismo lugar para aspirar a una mejor sociedad. Y eso es cierto. Entonces, podemos optar por reducir el rol del Estado, cerrar instituciones, desfinanciarlo, donde probablemente tendremos menos erogaciones como gobierno y fiscal, o como Estado, como sociedad, pero no tendremos herramientas para garantizar muchas cosas de las que aspiramos. Y que cada quien se salve. O podemos creer en instituciones del Estado. Ahora, tampoco nos engañemos.
muchas de las instituciones del Estado están mal. No sirven como deberían servir. El Estado está lejos de ser perfecto. Que creamos en el Estado no nos hace defensores a ciegas de lo que tenemos, porque mucho está mal. Es ineficiente, es incompetente, muchas veces es corrupto. ¿Eso da excusa para que lo desmantelemos? Algunos sí. ¿Eso da excusa para que lo dejemos como está? No, tampoco. Entonces hay que corregirlo. Y hay que tomar las decisiones difíciles para corregirlo. Y hay que hablar con claridad de qué se quiere hacer. Yo he dicho con claridad qué quiere hacer este gobierno. Sin miedos y sin poses. Creo que Costa Rica merece que la gente sepa qué se quiere. ¿Qué está detrás de qué idea? ¿No es eso una democracia? Esa es la democracia. Si renunciamos, gracias a Dios, a la fuerza de las armas, es porque optamos a la fuerza de las ideas y los argumentos. Es buena hora para usarlos, porque los problemas están ahí. Yo lo he dicho recurrentemente, en el corto plazo no tenemos un problema, en el mediano plazo hay un problema y hay que resolverlo. Eso en las finanzas públicas. Hay otros problemas. Tenemos un problema serio con el narcotráfico. ¿O lo vamos a tapar con el sol con un dedo? Tenemos un problema serio con el narcotráfico. Pero vamos a echar entonces debajo de la alfombra lo que nos incomoda. ¿O le vamos a entrar de lleno? Como funcionarios públicos estamos obligados a dar cuentas de todo lo que hacemos. Y tenemos otro problema adicional con el propio Estado. Yo que creo en él. Que las propias instituciones se creen fines en sí mismo. Y pierden la perspectiva de que están para servirle a los costarricenses. ¿La caja es un fin en sí mismo? No. Es para servirle a los costarricenses. ¿El MEP es un fin en sí mismo? No, es para servirle a la educación de los costarricenses. ¿La Contraloría es un fin en sí mismo? No, es para servirle a los costarricenses. ¿La Defensoría es un fin en sí mismo? No, es para defender a los costarricenses. Los poderes, igual. La administración no tiene ningún sentido si no le entrega a los costarricenses lo mejor que tiene que dar. Si renunciamos a las armas, como he dicho, a Dios gracias, tenemos que abrazar otras herramientas, y la mayor herramienta son las ideas. Que sea esto una provocación para que emanen las ideas, porque faltan. Las nuestras están allí, pero si no son aceptadas, si son rechazadas, que las pongan. Incluso de las propias instituciones.
No se vale que una institución solo funcione para defenderse a sí misma sin considerarse parte de un todo como Estado. Porque eso puede ser muy de su institución, pero incluso antipatriótico. Quien no se ve como parte del todo, no está viendo el bosque completo. Hoy necesitamos ver ese bosque completo. También le agradezco mucho a don Rodolfo no solo haber hecho esa presentación, sino haberla hecho hoy después del día ajetreado que tuvo ayer. Pero también dándonos ejemplo. Hay que rendir cuentas si lo hicimos. Y cuando sea necesario. Porque no le rehuimos a dar cuentas. Doña Elizabeth, a usted, muchas gracias por su ejemplo. Ojalá muchos pudiéramos, si acaso, llegar a algo de la estatura ética y profesional que usted ha alcanzado. Y que nos inspire a eso, a ser más como país, a no conformarnos, a no aceptar el status quo tal cual está, a tomar el camino menos tomado, el difícil, pero el que en verdad trae beneficios al país. El camino fácil no lleva a ningún lado. No me imagino qué tan difícil pudo haber sido la abolición del ejército cuando se decía que era imposible. Hoy, una gran realidad. A todas y a todos, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, les solicito por favor ponerse en pie. Escucharemos el canto a la abolición. Nuevamente, les solicito a quienes nos acompañan de forma presencial abstenerse de entonarlo. Muchísimas gracias a todas y todos. De esta forma damos por concluida esta actividad protocolaria. Les agradecemos mantenerse en sus espacios. Despediremos en este momento al señor presidente de la República y a la señora primera dama. Gracias.
es aniversario de la abolición del ejército. Por lo pronto seguimos con agradecemos a las demás autoridades que nos acompañan, por favor, mantenerse en sus espacios habitual de mientras realiza la salida el señor presidente de la República. Muy bien, por lo pronto, esta fue la celebración del 73 aniversario de la abolición del ejército y ustedes siguen con la programación habitual de su Canal 13. En 13 Costa Rica Televisión apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña le proponemos realizar un zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por 13 Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto.